¿Cuánto dinero tenías en efectivo? 500 euros. Pues vamos a la puta playa ya, vamos. Tío, ¿qué quieren estas putas pesadas, tío? ¿Qué pasa? ¿Que no pueden abrir con su maldita llave? ¿Qué crees, tío? Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Que soy el puto puerta? Tranquilo, que no cuesta tanto abrir la puta puerta. Después de abrir la puerta pasó un segundo. Lo que me dijeron cambió totalmente el rumbo de la historia. ¿Dónde están vuestras putas llaves? No tenemos nada. ¿Cómo que no tenéis nada? Lo que oyes. A ver, ¿qué coño pasa, tío? Callas, ¿vale? Pero es que, ¿cómo me voy a callar si no tenéis las putas llaves? ¿Vuestras llaves? Todo. El dinero, las llaves, todo. Todo el dinero que teníamos. No sé si me estáis gastando una puta broma, pero no tenéis ni puta gracia. ¿Nos ves con cara de broma? ¿Han robado de verdad? ¿Qué pasa, Tasman? ¿Estáis ready? Como siempre digo, no lo estáis. Antes de todo, no olvides pulsar este botonazo de suscribirse para unirte a la Arta Squad, seguirme en Instagram y utilizar el código ARTA. ¿Habéis visto a alguien que os haya seguido cualquier, absolutamente cualquier cosa, dirección a casa? Yo qué sé, no sé nada. ¿Qué vais a hacer? ¿Llamar a vuestros padres si no tenéis putamente dinero? No. ¿A nuestros padres no? Ni de coña. Pues no sé lo que vais a hacer, pero el apartamento lo tenemos que pagar. Yo el apartamento ya lo tengo pagado. A mí me va a dar igual que os vayáis, pero vosotras pagáis vuestro puto apartamento. Si no, os piráis a tomar por culo. No sé lo que vais a hacer, llamar a vuestros putos padres ya. Joder. ¿Qué coño hacemos, tío? ¡Qué raro! Decidí hacer esto por ellas. Chicos, ha pasado más o menos, yo qué sé, media hora, 20 minutos. Después de reflexionar de todo, no sé cómo están ahora mismo las chicas, pero he tomado una decisión de que en vez de yo también estar jodido o fastidiado, como es normal en estas situaciones, ante un robo, no me siento, por así decirlo, satisfecho conmigo mismo y tampoco quiero decepcionar a esta casa, ni a las chicas tampoco, de también quedarme como ellas, porque al final y al cabo ellas se han llevado el impacto y yo solamente pues estaba aquí jugando a Fortnite y no sabía absolutamente nada. Entonces creo que es hora de tomar la iniciativa, de coger el liderazgo y, en vez de estar todo el puto mundo jodido, ayudar a las chicas. Vamos a irnos ahora mismo a su cuarto y lo único que vamos a hacer es quizás hablar con ellas, y no les puedo tampoco llevar a la fuerza a donde haya perdido el dinero, pero al menos intentar y demostrar que no están solas, ¿no? Al fin y al cabo, desearme mucha suerte y espero que al menos le levante el ánimo a alguien o a una de ellas dos. ¿Estás? ¿Por qué? Porque sí, tío, quiero estar sola. A mí también me jode mucho esta situación, pero igualmente tengo que estar con vosotras ahora mismo porque habéis perdido las llaves. El dinero es algo que se puede recuperar. La cosa de las llaves es que ahora mismo tendremos que cambiar la cerradura, porque de vosotras también depende mi seguridad. Ahora mismo cualquier puto loco puede entrar a la casa. La única opción que se me ocurre es ir a donde hayáis perdido el dinero, preguntar a cada persona, a lo mejor lo tiene la policía. Va a ser inútil. ¿Y qué pretendes hacer? Pues que va a ser una pérdida de tiempo. Dudo que lo encontremos, pero venga. Mira, da igual. Me duele la cabeza ya de escucharte. Venga, Cherry. Vamos, Cherry, por favor, levanta. Haz algo con tu maldita compañera. Es tu puta compañera. Es que no os vais a quedar aquí sin hacer absolutamente nada. En ese momento yo estaba totalmente flipando y sin saber lo que estaba pasando. Y ahora veréis que esto solo acaba de comenzar. Si lo único que estoy intentando es haceros entrar en razón y ayudaros, ¿dónde vais? No, no, que directamente nos vamos a la puta playa. Vamos, Alex, vamos a la puta playa ya. Vamos a la puta playa. Y tú, Cherry, también, deja de ser tan putamente pesimista y vamos a la puta playa. Vamos a la playa. Se toman por culo, Alex, nos vamos tú y yo. ¿Por qué os lleváis todo el puto efectivo a la puta playa? No solo era efectivo, era una puta tarjeta. Vale, pero es que, o sea, ¿cuánto dinero tenías en efectivo? 500 euros. 500 putos euros en efectivo. Más la puta tarjeta. Pues vamos a la puta playa ya, vamos. Hostia, va. Tira para allá. Ya está. Y tú también, levanta. Y al fin hicimos algo. Ahora mismo, 500 putos euros en la puta playa. Un tesoro. Tesoro en la playa. 500 euros en Pecherry. Y otros 1.000 millones de euros de la señorita Alex. Va, vamos. ¿Y qué crees? ¿Que nos lo van a devolver? Cualquier cosa. Coger las mascarillas y nos vamos. Coger las mascarillas y nos puto vamos. Bueno, pues entonces donde lo perdimos fue más o menos por la segunda entrada, cerca de los catamaranes. Sí, sí, sé dónde está. Con agua que te tiras por ahí, vale, sí, sé dónde está. ¿Qué? Salimos del agua y a la vuelta no estaba. Estuvimos bañándonos más o menos 20 minutos o así, sí. Y no nos dimos cuenta, no vigilamos esto y pues el pobre no estaba. ¿Y no preguntasteis a nadie, ni a la policía, ni a la gente que estaba alrededor de vuestra dónde estaban las putas cosas? No, nos pusimos tan nerviosos que no sabíamos qué hacer. Es que lo primero que hacéis al perder las cosas es preguntar a la puta gente si ha visto
alguien cogerla. O sea, no os vais por la cara. Dudo que lo encontremos. Vamos a tener fe, al menos. Están ahora mismo las chicas justamente por aquí adelante. Obviamente no tienen ninguna puta gana de ir a la playa, pero vamos a intentar recuperar al menos algo. Vamos a preguntar a la gente. Siempre tiene que salirse con la suya. Bastante optimista. Claro, es que si no vas optimista por la puta vida, joder, no sé si es lo que vas a conseguir como persona, la verdad. ¿Dónde vamos? Vamos a encontrar una mierda. La segunda, porque como la primera había más gente, decidimos ir a la segunda. Pues vamos a la segunda, ¿qué coño estáis esperando, ¿vamos? Tío? Venga, vamos a ir más rápido, tío. Pues vamos, vamos más rápido, tío, ¿qué estáis esperando? Qué pesados que sois, joder. ¿Esta es la entrada, Alex? Sí. Vale, perfecto. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde es? No sé, más para adelante, ¿no? ¿A mí qué me estáis contando? Pues vamos para allá. Es que ¿qué me estáis contando a mí? ¿Vamos? Soy vosotros las que tenéis que ir por delante, ¿no? Yo, contando. Al lado de socorrista, bueno, robamos, pues vamos para allá. Ahí, ahí. ¿Era aquí? Sí, esa señora que estaba ahí. ¿Qué es inútil? Aquí no va a haber nada. Pues a mí qué me estás contando. A lo mejor están aquí las llaves. No hay nada aquí, pollas. ¿No veis que no? Pregunta. Vamos a preguntarle al socorrista. Vais a preguntar vosotras. La habéis cagado vosotros y preguntáis vosotras. Empezamos preguntando a gente totalmente normal. Pero al final pasó esto. Hola, papá. Estamos aquí hace unas 2 horas en la playa y nos fuimos a bañar un momento. Nos dejamos una bolsa así como amarilla con 2 tiras verdes. ¿No la habréis visto por casualidad? ¿Dónde estabais? Sí, estamos por aquí cerca. ¿Le habéis dicho a los que pasean por ahí? Sí, estamos preguntando a la gente. Estamos mirándolo desde afuera, sí. Y dejar una miradita por ahí. Pero ves y díselo por aquí. Ah. Y por lo menos encontrar las llaves y la esa. No te puedes fiar nunca. Que llevamos ahí el dinero y las llaves. Ay, estaba aquí cerca. Sí, pero hace 2 horas. No hemos visto nada. Muchas gracias. Hola, buenas. Buenas. ¿No habréis visto por casualidad una bolsa así de color amarillo con unas tiras verdes? ¿Por qué? ¿Os ha perdido? Sí, la hemos dejado por aquí cerca y nos hemos ido 5 minutos a bañarnos y ya no estaba. Preguntarle a los socorristas o tipo los guardias que hay por aquí a ver si habrán visto la bolsa o algo. Pues muchas gracias. De nada. Hola. ¿Podría llamar a la policía? Van a venir los policías aquí ahora. Él no tardará mucho en venir. Si queréis hablar con él, vale. ¿Qué os han dicho? Acercarse a la poli. Pues vamos a la poli. Y vinieron la policía y la guardia civil y nos dijeron esto. Hemos venido así más o menos hace unas 2 horas. Llevamos una bolsa así amarilla, como con unas tiras verdes. La dejamos solo a 5 minutos. La fuimos a bañar y al volver ya no estaba. ¿Qué te llevaba la bolsa? Dinero y llaves, la tarjeta de crédito y toda la documentación. No nos han entregado nada y si ha venido algún listo que se lo ha llevado. Si queréis podéis ir a denunciar a World Trade, más que nada por las llaves. Y aquí viene lo peor de todo. Chicas, va, que no pasa nada. ¿Cómo os vais a pagar el apartamento? Tendréis que llamar a vuestros padres. No. Joder, tío. No sé lo que vais a hacer. Pero vais a tener que hacer algo. No sé lo que vais a hacer. ¿Qué es eso? ¡Coño! ¡Es la puta policía! ¿Cómo que es la puta policía? ¿Qué hago? ¡Pues contéstale! Ah, sí, vale. ¿Lo habéis encontrado? ¿Que venís a nuestra casa? Ah, vale. ¿Qué pasa? Vale, muchas gracias. Pues bueno, me han dicho que han encontrado una bolsa. ¿Han encontrado vuestra bolsa? Tío, por favor, dime. ¿Las tenéis? Déjame terminar. Han encontrado una bolsa muy parecida, han dicho que venían a nuestra casa, sí. Pero nada, al final han dicho que se han equivocado. ¿Entonces van a venir aquí o no? No. ¿Cómo que no? Joder. ¿Cómo que no? Ahora sí que estamos perdidos. Buscamos un trabajo. No sé lo que quieres hacer, tío. Dejarme en puto paz, tío.